Bienvenidos a La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy vamos a hablar de la economía y el conflicto y, por supuesto, del posacuerdo. Y para ello contamos con tres expertos, tres destacados conocedores de la economía. Olga Lucía Costa, economista, funcionaria de la oficina de CEPAL en Bogotá. Juan Camilo Restrepo, es ministro de Hacienda, de Agricultura y miembro de la misión rural, etcétera. Y Ricardo Bonilla, es secretario de Hacienda, profesor de la Facultad de la Universidad Nacional de Ciencias Económicas, miembro de la misión de expertos de la reforma tributaria. Creo que es un grupo muy, muy excelente de invitados. Vamos a empezar con un tema que puede ayudar a ilustrar a los televidentes. ¿Cuáles son los costos de un conflicto armado como el colombiano? Empezamos con Juan Camilo. Bueno, doctor Alejo, pues los costos de un conflicto armado, lo único que conocemos con certeza es que son inmensos. No hay una cuantificación al centavo. Hay costos en términos de menor crecimiento económico. Hay términos en vidas que se pierden, en profesiones o actividades que se frustran. De manera que en gastos como los militares y de defensa que hay que fortalecer más de lo que en época de paz se debería hacer, y entonces sustraen recursos de otros frentes. De manera que los costos de la paz son tremendos y hay todo tipo de hipótesis, pero no sería de extrañar que estemos creciendo por estar en guerra un punto y medio o dos puntos porcentuales menos por año de lo que podríamos estar creciendo. Eso en plata, pues es muchísimo, y es casi una tercera parte menos de crecimiento y de desarrollo de lo que estamos obteniendo. Olga Lucía, sobre la misma pregunta, que nos podrías complementar. Claro, yo no totalmente de acuerdo con el doctor Juan Camilo Restrepo sobre los costos. Los organismos públicos siempre han intentado aproximarse a esos costos. Yo voy a destacar uno. Sin duda, los que usted ha mencionado son los costos que nos implican un menor crecimiento, una menor inversión extranjera, un menor sentimiento de seguridad para del largo plazo para hacer las inversiones. Hay uno que he estudiado recientemente, que no es tan comentado, que me gustaría compartirlo con ustedes, y que sin duda hay expertos que lo han trabajado, es toda la migración de la población. Todo ese desplazamiento de la población ha costado mucho en bienestar de las personas, ¿no? Y hoy nos plantea retos enormes para entender dónde están las personas, ¿no? ¿Qué necesidades tienen? ¿Van a retornar o no ante un eventual o un muy seguro posacuerdo? Muchas de ellas contestan ya en las encuestas que no, que ya están en las ciudades, y no tenemos en todas partes todos los bienes públicos que son necesarios para ellas, y no tenemos ni siquiera la información pertinente para eso. Necesitamos un censo. Eso es un gran desafío para los gobiernos locales, ¿no? De atender esas poblaciones. Nosotros recientemente trabajamos en la oficina de la CEPAL para una misión del Gobierno Nacional sobre ciudades, y nos correspondió trabajar ese tema. Le dejé al doctor Alejandro el trabajo que publicamos en ese tema, y me parece que no hemos mostrado suficientemente ese costo de vidas humanas, que tal vez se mencionaba que se truncaban, pero que además siguen caminos distintos. Probablemente personas que se ocupaban de producir en la tierra, que hoy vienen a las ciudades y que requerimos
integrarlas de alguna manera. Esos son unos desafíos enormes para la política social que hacen parte de los costos que hoy tenemos que contemplar. Ricardo, pero también la guerra ha tenido impacto sobre el sector productivo del país. Sí, claro. Ya Juan Camilo señaló uno que es muy importante. Debemos estar creciendo 1 o 1.5 puntos por debajo de lo que deberíamos crecer. ¿Eso qué significa? Que estamos desarrollando una actividad agropecuaria en inferioridad de condiciones con lo que deberíamos tener. Un país que tiene 15 millones de hectáreas aptas para la agricultura y subutiliza 5. Un país que tiene 20 millones de hectáreas para la ganadería, aptas para la ganadería y utiliza casi 40. Un país que la actividad agropecuaria produce menos del 10% del Producto Interno Bruto y 6 puntos de esos son agrícolas. Y la ganadería apunta solo a 2 o a 3 puntos. Es decir, tenemos una desarticulación completa que podríamos tener un país más rico, mucho más rico, potencialmente productivo, y generando en el sector agropecuario bienes para hacer mayor transformación en la industria. Pero no, Colombia sigue con una propuesta de produzca en el agro, véndalo en bruto y que otros ganen el valor agregado. Creo que esa estrategia es la que hay que cambiar. Y esas son pérdidas de todo esto porque nunca nos hemos podido poner de acuerdo en cómo utilizamos mejor la tierra. En ese sentido, hay una preocupación en algunos sectores porque se dice el presupuesto que se ha utilizado para seguridad y defensa, que algunos denominan presupuesto para la guerra y me parece que no es tan apropiado, ¿realmente es un costo como tal o más es una necesidad para garantizarle a la sociedad que hayan condiciones de que la seguridad garantice, digamos, el desarrollo de las actividades propias de cualquier comunidad? ¿Qué opina de eso, Juan Camilo? Bueno, es una inversión o una destinación de recursos públicos muy cuantiosos que si se pudiera reducir, y no se puede reducir por el conflicto, pero si se pudiera reducir, pues esos son recursos que podrían ir a otros frentes, donde sí los necesitamos urgentemente y están dejando de ir porque los gastos de defensa los drenan hacia allá. Por ejemplo, hoy estamos presenciando en Colombia una crisis monumental de la salud pública. Hospitales que se cierran, deudas entre el sistema que no se pagan, mala atención, colas. Probablemente se requiere más inversión en salud, pero no se puede hacer porque los compromisos de defensa, militares y otros, pues no dejan un margen para atender esas inversiones sociales prioritarias que tendríamos. De manera que sí es grande el perjuicio que... Ahora, no es que un país en paz tenga o deba desmontar sus fuerzas de seguridad o policiales, no. Tiene que mantener unos niveles, pero probablemente menores y menos costosos que los que hoy estamos teniendo que tener. Olga Lucía, y en ese sentido uno podría decir que comparativamente nosotros estamos bastante por encima del promedio. Estaba tratando precisamente de recordar estudios para la Comisión de Gasto Público que se hicieron sobre seguridad, que ya tienen algunos años, y siempre el gasto por efectivo militar era inferior al de muchos otros países, incluso que estaban en guerra. Yo creo que los mayores gastos que ha habido recientemente o el incremento del gasto militar nos puso como en el nivel que es. Yo creo que hay que
lanzar un mensaje de que si bien se pueden hacer gastos más eficientes o redirigidos hacia algunos sectores, ahí no se va a encontrar una gran parte de los recursos que vamos a necesitar para otras, porque son gastos que ya se dieron, les debemos a la fuerza pública gastos en protección social, en sus pensiones o sus asignaciones de retiro, como se llama, que eso no se va a devolver, ¿no? Entonces no creo que podamos contar demasiado con esos presupuestos que hoy van para la guerra. Quizás vamos a hacer algunas economías, fíjense, el gasto privado también tiene mucho costo de seguridad, si lo piensan ustedes, cada uno tiene que invertir en la seguridad de sus cosas, en los guardianes que nos ayudan a combatir delincuencia y todo en las ciudades. Es probable que en un ambiente, el que esperamos construir en adelante, esos gastos sean menores, yo confío en eso, pero no en que el gasto pues, que hoy dedicamos de nuestros presupuestos públicos vaya a ser sensiblemente menor. En ese sentido, Ricardo, lo que uno sí podría de pronto esperar es que una fuerza pública liberada de enfrentar, por ejemplo, a las FARC, podría dedicarse mucho mejor a otros fenómenos de tipo delincuencial, como el narcotráfico y otros fenómenos de crimen organizado. Yo quisiera hacer, aprovechando esta pregunta general, una comparación. Cuando finalizaron las grandes guerras, los países perdedores quedaron condenados u obligados a no invertir en armamento, no en ejército, sino en armamento. Y los países ganadores se dedicaron a ser los guardianes del mundo. 40 años después se demostró que eso había sido un hándicap en contra de los países ganadores, porque los perdedores de la guerra se colocaron por encima y hoy son economías más boyantes que las de los ganadores de la guerra. Esa demostración en términos de competitividad lo que dice es, en la medida que usted dedica cada vez más recursos para la guerra y para cuerpos armados, usted le está restando recursos a la producción, a la formación de capital humano, a otro tipo de cosas que le resta competitividad. Creo que a Colombia le está pasando eso. Hoy, lo que nosotros sabemos es que en Colombia hay un ejército muy grande, una policía muy grande, probablemente una policía que deba ser la que es, pero además de eso tenemos 200.000 guardias de seguridad privados en donde le estamos dedicando mucho a este tema de seguridad cuando podríamos ser más racionales con eso y en esa medida podríamos poco a poco ir garantizando que los recursos para la educación sean de mejor crecimiento que los recursos que podemos dedicar a esto. Y que en una situación en la cual podemos llegar a un acuerdo, no necesitamos tener una revolución en armamentismo. Podemos racionalizar cuál es el armamentismo que se requiere. Bueno, vamos a hacer una primera pausa de nuestro programa La Paz en Foco. Lo invitamos a los televidentes a que veamos un gráfico sobre estos temas de por qué efectivamente es mejor negocio la paz que la guerra. En un ambiente de conflicto armado, como el que quiere superar Colombia, los costos de mantenimiento se elevan. Estos recursos económicos podrían ser destinados a otros sectores productivos. De acuerdo con cifras del Banco Mundial, Colombia es el país de Latinoamérica de mayor gasto militar en proporción a su Producto Interno Bruto. Para 2016, se proyecta gastar 29,1 billones de pesos para el rubro de defensa y policía, lo que equivale a 3,5% del Producto Interno Bruto Nacional. En un ambiente de fin del conflicto, es posible la reorganización de los gastos del Estado para que se focalice en sectores productivos como el campo, lo que contribuye al crecimiento económico colombiano. En el documento titulado Misión para la Transformación del Campo, del Departamento Nacional de Planeación, se proponen tres principios básicos que deben regir las políticas del desarrollo rural. 1. La necesidad de fomentar un enfoque territorial participativo que reconoce una ruralidad diferenciada y a los habitantes rurales como gestores y actores de su propio desarrollo.
2. La concepción del desarrollo como un proceso integral que busca la inclusión, tanto social como productiva, de todos los habitantes rurales. 3. La necesidad de promover un desarrollo rural competitivo y ambientalmente sostenible, basado, ante todo, en la provisión adecuada de bienes públicos que faciliten el desarrollo tanto de actividades agropecuarias como no agropecuarias. El Estado colombiano tiene una deuda histórica con el desarrollo rural, pues este ha sido el escenario principal del conflicto armado. En un ambiente de paz, se vuelve fundamental focalizar en el campo colombiano. Regresamos a La Paz en Foco. Hoy estamos en la Hemeroteca Nacional y desde allí estamos emitiendo este programa. Yo creo que es ya una certeza, más allá de las semanas que pueda demorarse, la firma del acuerdo final. Por eso, por lo menos con las FARC, porque quedan otros temas pendientes, entre ellos el del ELN, vamos a entrar en un escenario de posacuerdo. Y entonces el tema es qué costos, qué desafíos en el campo económico le plantea a la sociedad colombiana el posacuerdo. Juan Camilo, ¿puede empezarnos a ilustrar en ese sentido? Bueno, de la misma manera que los costos del conflicto, los del posacuerdo no están calculados aún al centavo, pero sí tenemos una certeza irrefutable. Es más costoso la guerra o el conflicto que la paz. La paz tiene costos, la construcción de la paz, el posconflicto, pero son menores que los que ya estamos incurriendo en la guerra. De manera que el mejor negocio, si se mira solamente desde el punto de vista económico, que pueda hacer el país, además de las otras ventajas que son inmensas y quizás son sus principales justificaciones éticas, pero si se mira solamente desde el punto de vista económico, es un buen negocio. La paz versus la guerra. Ahora, no está calculado al centavo, pero sí ya empezamos a tener algunas cuantificaciones. Por ejemplo, el posacuerdo o el posconflicto rural, vale decir, el cumplimiento y desarrollo del acuerdo número uno que se acordó en La Habana. Hace poco se hizo una cuantificación por Fedesarrollo, que le encomendó a Fedesarrollo la misión rural. Y la conclusión a que llega Fedesarrollo es que cumplir esos acuerdos, que pueden durar su ejecución 10, 12, 15 años, que es el término que se entiende por posconflicto, puede tener un costo incremental a las inversiones que hoy se están haciendo en el agro del orden de 8 billones de pesos anuales. Suena mucho, pero cuando se piensa que es la manera de hacer justicia al campo, de dotar de bienes públicos, de mejorar las condiciones de vida, de hacer una política agraria más progresista, que es de lo que se trata el acuerdo número uno, no son unos costos tampoco inabordables. Y de todas maneras, lo que se lograría, que sería condicionar o lograr la convergencia entre las condiciones de vida de la ruralidad y lo urbano, que es de lo que se trata en el posacuerdo, es un fin muy plausible y necesario para el crecimiento equitativo de Colombia. Olga Lucía, podríamos pensar, por lo menos a vía de hipótesis, cuáles o hacia qué sectores deberían estar orientadas el mayor número de inversiones en relación con el posacuerdo. Sí, yo creo que
El doctor Juan Camilo Restrepo mencionaba el acuerdo número uno, que precisamente lo que mayor sorpresa causa es que cuando uno lo lee, piensa que eso debimos hacerlo como país hace mucho tiempo, que los habitantes rurales tuvieran acceso a los mismos servicios básicos y a las mismas protecciones de otras zonas. Nos parece que es normal, eso siempre lo hemos repetido en los foros recientes. Sin embargo, sí hay elementos institucionales que es necesario tener en cuenta para llegar allí. Uno son, sin duda, las sumas que están estimadas. Esos 8 billones pueden representar anualmente entre 0,3 y 0,6 del PIB en sectores que van desde la primera infancia, en donde tenemos retrasos muy importantes en zonas rurales, ¿sí? Es mucho más fácil cuando están los niños agrupados en una cabecera municipal que dispersos. Entonces, va a ser necesario modificar los modelos como se lleva esos bienes públicos al campo. Uno es primera infancia, sin duda. En educación hay más tradición de llevar, en las zonas cafeteras existe mucha tradición de saber cómo se llega con mejor a zonas rurales. Somos además pioneros, por ejemplo, del esquema Escuela Nueva, lo hemos dado al mundo como un ejemplo. Salud es otro en donde ya se trabaja, aún sin a punto de la firma del acuerdo, pero ya se trabaja, porque desde hace varios años nos hemos dado cuenta que hoy pagamos por poblaciones su seguro, pero que esas poblaciones no tienen acceso, porque en las zonas rurales no se cuenta con todos los servicios que se requieren para producir. Entonces, sí, sin duda habrá unas. Quiero rescatar también algo que se hablaba recientemente, y es que hay una oportunidad inmensa. A mí me gusta verlo más que como solo costos, como una oportunidad muy grande. Yo sí creo que esto va a traer, y lo han mostrado los estudios que han hecho, unos más optimistas, otros menos optimistas, que de todas maneras vamos a tener un plus en materia de crecimiento, ¿no? En materia primero de crecimiento, de consumo de las personas, de inversión sin duda, pero también de que eso produce atractivos para el turismo, atractivos para mayor inversión en el campo. Entonces, yo siento mucho, espero no pecar de muy optimista y quizás hasta de ingenua, pero que todo ese paso que vamos a dar va a venir acompañado también de oportunidades muy grandes que nos van a permitir financiar eso. Hay un desafío institucional colosal, porque todo eso que tenemos que hacer en zonas rurales requiere coordinación, que es algo que en el Estado es muy difícil de lograr. Sabemos llevar muy bien y tenemos ministerios de educación y de salud muy especializados, que hoy compiten con los mejores, pero llevar a esas características diversas de poblaciones rurales, porque alguna de las cosas de los estudios recientes para la misión rural y de sus aportes en materia de comprender realidades distintas en el campo, nos implican que debemos producir bienes públicos diferenciados, porque no hay una sola población rural, hay distinto tipo de población rural con distintas características, con distintas carencias, con distintas aspiraciones también, que debiéramos. Entonces va a ser colosal el desafío de saber plantear y de saber diferenciar y llevar políticas. Ese a mí me parece casi más importante. Sin duda, el de los recursos es necesario, pero el tener la flexibilidad de nuestras políticas, la capacidad institucional de coordinar instituciones, es algo que creo que no hemos cuantificado suficientemente. Es decir, podríamos decir que de lo que se trata en esencia es de hacer una discriminación positiva en relación con una serie de regiones que por razones del conflicto estuvieron bastante descuidadas en términos de inversión. Es decir, ahí la inversión social es muy importante, pero además, y quería plantearle a Ricardo, además tenemos los costos de la reincorporación de los miembros de las FARC. Creo que están hoy día estimando entre 13.000 y 14.000 personas, y
todo el tema de reparación de víctimas, que si bien ya eso viene, sin embargo, sigue siendo un desafío casi 8 millones de víctimas que tenemos, ¿cierto? En la práctica, nosotros tenemos que pensar en este proceso en resolver varios conflictos. No es el conflicto que se esté resolviendo ahorita con la firma y acuerdos con las FARC. No, es el conflicto de cómo vamos a usar el suelo. Que ese conflicto es viejo, sin solución, y la guerra no permitió que se resolviera. Hoy, eso lo tenemos que resolver. Y ese conflicto de cómo vamos a usar el suelo es dónde están las tierras de vocación agrícola y para qué las vamos a usar. Que están además en los mismos territorios. Parte de ellas están en los mismos territorios donde está concentrado el conflicto. Ese es un tema a resolver. Dos, ¿qué vamos a hacer para construir una actividad agropecuaria más eficiente? Sin incertidumbres. Entonces, si no hay las incertidumbres de la guerra, la pregunta es ¿cómo hacemos para volverla más eficiente, más racional? Establecemos la ganadería, explotemos mucho más la actividad de carne y leche. Podemos ser una potencia en el mundo en carne y leche, pero llevando a una actividad mucho más elaborada. Esos conflictos hay que hacerlo. El tercer conflicto, ¿qué hacemos con la minería? Tenemos que hacer una discusión a fondo realmente de qué tipo de minería podemos realizar. Obviamente no podemos macartizar toda la minería, ni podemos decir que todos los problemas existen con la minería ilegal. No, pero sí hay unos problemas ambientales que tenemos que resolver que vienen también con el mismo tema de cómo usamos la tierra. Entonces, ese tipo de conflictos, este es el momento de entrar allá. Menos incertidumbre, más vocación, más posibilidades de inversión. Y probablemente tendremos un acceso a los mercados internacionales que hoy no tenemos. Que esa es una buena de las discusiones que tendremos que hacer. Hoy nuestra apertura a mercados internacionales está limitada. Si es un país en paz y es un país que va a recibir apoyo internacional, la discusión es qué tanto nos van a abrir las puertas para vender lo colombiano. Sobre eso de minería ilegal, a mí me ha sorprendido y quería plantearle eso a Juan Camilo, porque cuando uno le dicen descubrieron la minería ilegal los últimos años los medios. Pero cuando uno dice minería ilegal en Chocó, donde creo que desde quizás la colonia, la gente vive del mazamorreo, allá en el Bajo Cauca antioqueño, es decir, eso toda la vida ha estado y seguirá estando. Ahí el gran problema es cómo diferenciar distintos tipos de explotación, me parece. Y eso, efectivamente, ¿en qué medida puede potenciarse? Sí, la minería ilegal y el contrabando han sido temas desde siempre en la historia colombiana. Los estudios de historia económica muestran que probablemente el 60%, más de la mitad, y hasta el 70% del oro que se explotaba en la colonia en los tiempos de los españoles no pasaba por la casas de amonedamiento de la Real Audiencia, donde pagaban los impuestos, sino que salían de contrabando o circulaban de contrabando. El contrabando ha sido algo endémico y muy grande. Y bueno, y últimamente se ha exacerbado esto con la minería ilegal o la minería criminal, también como algunos la llaman ahora, que es esa minería cooptada por grupos paramilitares o guerrilla que la utilizan como arbitraje de rentas de una u otra manera para su funcionamiento. Colombia tiene un potencial minero importante, pero tenemos que formalizarlo, legalizarlo y encontrar los puntos medios en donde se pueda hacer una minería razonable sin arrasar con los otros tipos de actividades, muy especialmente la agricultura. Olga Lucía,
¿usted cree que efectivamente hay algunos sectores económicos que se pueden dinamizar mucho en este escenario de posacuerdo? Sí. Por ejemplo, turismo, hemos escuchado mucho, probablemente sí, no sé. Sí, yo sí creo, yo... incluso a eso me iba a referir antes de que me plantearas la pregunta más específica, y es, tenemos la idea, muchos, de asociar todo lo rural a lo agropecuario, ¿no? Ha sido una constante que pensemos así, y resulta que lo rural es también lo que acaban de mencionar, es la minería, pero son también los servicios, ¿sí? Pero es también las actividades, tenemos un país privilegiado en diversidad, en temas de paisaje, zonas más desarrolladas, el paisaje cafetero, eso, y un tema de patrimonio, ¿no? Entonces sí tenemos unas grandes posibilidades, nos lo muestran, y sin duda se van a dinamizar. Aunque tenga mis reservas frente a las concesiones que se han hecho en materia tributaria para privilegiar sectores, creo que esas que se han hecho hoy podrían permitirle, hoy deben dar réditos, ¿no?, en esa materia. Sin duda esos sectores van a ser privilegiados, pero quizás un tema, no sé si me adelante, es que debemos concebir el desarrollo de todas esas zonas cada vez más integrado. Fíjense que el mundo avanza hacia la urbanización. Sí, ¿cuáles son las personas que van a vivir en zonas rurales? ¿Quiénes van a querer quedarse allá? Yo quisiera pensar en las zonas rurales como las zonas rurales que tienen los países desarrollados, ¿no? Donde la gente tiene acceso a todo, vive en las cabeceras urbanas y puede ir en su moto, en su cicla, a los campos, etcétera. Pero hoy la gente quiere tener ese acceso. Entonces no podemos concebir el desarrollo un poco romántico de unas zonas rurales aisladas si no las pensamos hoy ligadas al desarrollo de las ciudades. Y creo que por ahí vamos, es decir, sí se está pensando, los expertos sí están tratando de conectar. Entonces va a haber muchos sectores, los mismos servicios públicos, tú me preguntas por sectores específicos, la vivienda que es necesario desarrollar en condiciones muy buenas, las vías, ¿no? Necesitamos conectar esas zonas que tengan acceso a mercados, entonces sí hay toda una inversión en infraestructura que va a ser muy importante en esas zonas con todos los encadenamientos que generan ese tipo de inversiones. Bueno, vamos a tener que hacer una nueva pausa en La Paz en Foco. Dejamos con la palabra a Ricardo para que hablemos a la vuelta de, bueno, y de dónde va a salir la plata para financiar el posacuerdo. Volvemos a La Paz en Foco, hoy hablando de economía y posacuerdo, con un lujo de invitados, Juan Camilo Restrepo, Olga Lucía Costa, Ricardo Bonilla. Bueno, Ricardo, le había dejado planteada la pregunta del millón, ¿de dónde va a salir los recursos para asumir todos estos desafíos? Mira, yo creo que la afirmación que hizo Juan Camilo en el momento pasado, es cierta, la paz no puede ser más costosa que la guerra. Lo que significa es que tenemos que racionalizar los gastos y eso y simultáneamente significa por dónde entran los ingresos y a qué se los distribuimos. Entonces, hay un trabajo que hay que hacer simultáneamente. Por un lado es dónde están los ingresos y por otro lado, cómo los gastamos mejor. La comisión estudió, fue el primer lado, por dónde están los ingresos. Esa discusión hay que seguirla haciendo en Colombia. Hoy, los impuestos o los ingresos de origen tributario sin seguridad social, en Colombia, entre impuestos nacionales, departamentales y municipales, son aproximadamente el 20% del Producto Interno Bruto. La discusión es, ¿eso es suficiente, insuficiente? ¿Qué necesitamos? Cuando se exploran
escenarios internacionales se dice, oiga, los países han ido más o menos hasta un 22-24%. Es decir, estamos en un escenario donde todavía podríamos ir más allá, pero la interrogante es, ¿para qué? Ese 20% hoy tiene dificultades de financiamiento, en el sentido en el cual, con la caída de los precios del petróleo, el Estado dejó de recibir unos ingresos y entonces hoy hay un hueco. Ese hueco hay que cubrirlo. Y por eso la reforma, la propuesta de reforma tributaria, que originalmente estuvo planteada como resolvamos un tema estructural, nos llevó también a que en el corto plazo hay que resolver un problema de faltante de recursos. Por eso hoy hay que hacer las dos discusiones. ¿Dónde está el tema estructural y cómo resolvemos el hueco de recursos? Pero ir más allá, yo no creería que sea necesario. El tema estructural y el tema de fondo con todo esto es, cuando uno hace el diagnóstico de cuál es la distribución del ingreso que hay en Colombia y si esa distribución del ingreso ha podido mejorar con impuestos y si esa distribución del ingreso ha podido mejorar con el gasto, la conclusión es desafortunada. Ni por el lado de los impuestos mejoramos la distribución, ni por el lado del gasto lo hemos mejorado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y por qué no lo hemos mejorado por ningún lado? Por dos razones. Por el lado del ingreso, no lo hemos mejorado porque tenemos demasiadas exenciones, demasiados beneficios personalizados y casi que el tema estructural que debemos resolver es cómo colocamos a todos los contribuyentes colombianos en un mismo nivel de igualdad. Dentro de una estructura que pueda ser progresiva, es decir, que el que menos tiene menos pague y el que más tiene más pague, pero en condiciones de igualdad. Y con eso lograr organizar una mejor distribución. Y por el lado del gasto, no lo logramos porque el gasto estamos financiando cosas y personas que no requieren ser financiadas por el gasto público. Es decir, el gasto es ineficiente porque lo estamos focalizando mal. Y hoy lo que requiere esta negociación es que hagamos una focalización del gasto bien hecha. ¿Dónde hay? ¿Dónde vamos a reducir la pobreza? ¿Dónde vamos a contribuir a mejorar la producción? Ahí está. No es más plata, es cómo la organizamos mejor. Juan Camilo, yo le he escuchado a usted varias veces decir no hay plata para el posacuerdo. Y puede que eso sea verdad en el tiempo presente, pero como estamos hablando de que esto se trata de 15, 20 años, ¿cómo ve usted que podrían captarse esos recursos para asumir ese desafío? Bueno, si el tema no fuera tan preocupante ni tan inquietante, tal vez podríamos recordar el cuento del presidente Betancourt, que le tocó una época también fiscalmente muy difícil. Entonces, cuando le pedían plata por todas partes, decía, no, eso sí, no se preocupen por la plata porque no ve que no hay. pero no, el problema sí está muy delicado, porque si bien es cierto, todos los recursos del posconflicto no se requieren en el primer año, sino espaciados en 10 o 12 años, que es el tiempo que se da y que se entiende como por posconflicto, y también entendiendo que no todo es problema de falta de recursos, sino que hay también necesidad de buenas instituciones que también están muy débiles, como en el caso del sector rural. Sin embargo, dada la situación fiscal actual del país, sí es muy preocupante que estamos a pocas semanas de que comience el posconflicto o la primera cuota, el primer año, y en el presupuesto nacional no solo no hay un centavo, sino que, más grave aún, el presupuesto que se presentó a consideración del Congreso la semana pasada entraña un recorte monumental de la inversión, como no había precedentes en Colombia, es decir, un hachazo inclemente, cayeron sobre todo los gastos de inversión, porque los otros tipos de gastos tienen una serie de protecciones legales y constitucionales que no caen en estos recortes, y entonces todo cae sobre la inversión, y realmente es dramático. Pues para no citar sin un ejemplo, el sector agropecuario, del que hemos hablado esta tarde varias veces, recibe para el año entrante
año en que comience el posconflicto y sector que tiene la responsabilidad de jalonar muchos de los proyectos del posacuerdo, recibe, no solo no recibe recursos nuevos, sino que recibe un recorte del 41% con relación a este año. Entonces, no se ve, francamente. Yo personalmente pienso que hubo tardanza de parte del Ministerio de Hacienda de jalonar la reforma tributaria que ahora se está hablando para este segundo semestre, que entre otras cosas va a coincidir con los tiempos políticos de la paz, de la votación del plebiscito, etcétera. Se pudo haber hecho hace 2 años con más calma. Ya se conocía para ese entonces la caída de los precios del petróleo y se pudo haber hecho una buena reforma tributaria. Ahora se va a hacer un poco a tropezones. Hay que hacerla en este segundo semestre, vamos a ver con qué sale. Pero y solamente de que se puedan captar unos recursos adicionales para complementar la inversión recortada gravemente que tiene el presupuesto del año entrante, depende de que haya algún recurso para el CASE inicial del posconflicto, porque en este momento no tenemos ni para el CASE. Olga Lucía, ¿usted cree que la posibilidad de recursos que vengan de economía internacional vía cooperación, crédito, etcétera, realmente es algo que puede ser relevante? Mire, yo creo que van a venir recursos, que ya están armándose unos fondos, pero que eso es muy limitado frente a las necesidades que vamos a tener. Yo en cierta medida estoy de acuerdo tanto con el doctor Juan Camilo como con el doctor Ricardo en varios de sus temas. Sin embargo, quiero tener como una amplitud. Yo creo que este país hizo cosas muy importantes después de la Constitución del 91. Cometimos errores, gastamos más de la cuenta, nos tocó hacer reformas tributarias. Tenemos una estructura tributaria perversa en alguna medida. Nosotros estamos terminando algunos trabajos que nos ha inspirado la misión, la Comisión Tributaria, en materia de equidad y finanzas públicas, ¿no? Nosotros tenemos que hacer tributar más a las rentas directas, ¿no? Todos tenemos que poner para este proceso, ojalá de manera, sin duda, progresivamente, los que tienen más. Eso no es lo que encontramos en los estudios, ¿no? En los estudios encontramos que las personas que tienen más ingresos son las que tienen más capacidad de hacerle el quite a algunas de las tasas, y entonces en eso la reforma y las propuestas son vitales. Pero confío en otras fuentes, no, pues las externas sin duda. Yo sí creo que va a venir inversión extranjera animada, tenemos un buen contexto internacional. Colombia no salió como salió en el conjunto, recientemente en el estudio económico que presentábamos, como uno de los países que sigue creciendo en un contexto muy desfavorable de Sudamérica, ¿no? Seguimos creciendo, no es lo que esperábamos, pero lo que plantea el doctor Juan Camilo en materia de que el presupuesto se presenta con un recorte de inversión, habla también muy bien de nuestras instituciones. Nosotros no podemos pasar un presupuesto desfinanciado, pero sin duda yo comparto la preocupación que son inversiones esenciales que este país había hecho. Entonces nos va a tocar conseguir esos recursos. Aquí para tentar un poco al doctor, el predial, yo creo que también aquí las tierras que se van a hacer más productivas, las regiones, van a tener que contribuir a ese proceso. El predial ha perdido enormemente peso, tuvimos un predial que aportó recursos que son manejados por las regiones, que hoy debe ponerse al día en muchas zonas del país, precisamente porque van a contar con un escenario más favorable para la paz. Entonces yo voy a recordar otra anécdota del presidente Belisario Betancur, que debió recordar también el doctor Juan Camilo. Él decía, actívenme esa demora, doctora, cuando no había mucha plata, ¿no? Entonces creo que esto se va a hacer de manera pausada. Yo les decía hace un momento que así tuviéramos a alguien que nos diera un cheque completo de muchas de las inversiones que requerimos ahora, nuestras instituciones y nuestra capacidad de gasto no dan.
¿no? Entonces, tenemos también que tener confianza en que el país ha hecho un compromiso que lo va a ir cumpliendo, ¿no? Que nos vamos a demorar porque no tenemos todos los recursos al comienzo, pero que ahí vamos y que se va a honrar definitivamente, y yo sí tengo esa confianza en que podemos contar con ello y con los recursos más domésticos. Yo de afuera no veo que venga tanto. Juan Camilo. Quisiera hacer un pequeño comentario adicional a lo del financiamiento externo del postacuerdo. Hace poco le leí a Rafael Pardo, el ministro del posconflicto, una declaración en un periódico diciendo que en el mejor de los casos la cooperación internacional proveería 5% de los costos del postacuerdo, en el mejor de los casos. Eso quiere decir que el grueso del esfuerzo tenemos que hacerlo los colombianos, mejorando el sistema fiscal u otros. Lo cual en el fondo está bien también, por razones de dignidad nacional. No podemos buscar la paz afanosamente, trabajarla y ya firmada para que nos la financien los gringos. Claro. Puede ser un complemento, pero nunca un sustituto del esfuerzo interno. Ricardo, las normas constitucionales sobre equilibrio fiscal y demás, ¿no son un elemento que pueden trabar toda esta búsqueda de financiación? No, mire, lo que pasa es que Colombia está atravesando hoy una coyuntura complicada, como lo dijo Juan Camilo. Lo complicado que es, que el gobierno estaba acostumbrado y tenía garantizado unos ingresos. Parte de esos ingresos no los tiene, no llegaron. Y cuando se está discutiendo en este momento el tema de reforma tributaria, uno tiene que discutir que hay dos temas gruesos. Primero, ¿cómo logramos una estructura tributaria que de verdad sea estructural y cambie las reglas de juego, pero mantenga ingresos? Y dos, ¿cómo resolvemos el hueco que hoy tenemos? Entonces, ese hueco que hoy tenemos es el que va dirigido a dónde tenemos que sustituir ingresos. Ese sustituir ingresos es quién reemplaza los ingresos del petróleo y si ese reemplazo va a ser en IVA o en renta o en qué, y que ese reemplazo lo necesitamos ya. Por eso la urgencia está aquí en este punto. A mí lo que me asusta de esta discusión tributaria es que el gobierno se sienta tan presionado a que la tiene que hacer y que los organismos internacionales estén diciendo tiene que ser ya, a que solo se vaya a buscar los recursos para reemplazar el petróleo y no haga lo que tiene de verdad de fondo, que es resolver el tema estructural. ¿Por qué el tema estructural es importante? Porque ese tema estructural hoy es neutro, no mejora ingresos, pero lo va mejorando en los próximos años en la medida que cambió todas las reglas de juego y que la economía puede crecer más. Es que si firmamos estos acuerdos y logramos pasar de un crecimiento de 2.5 a 3.5 y podemos llegar en poco tiempo a crecer al 6 y al 7, que es lo que se espera, durante 8 o 10 años, ahí está resuelto. El tema está ahí. Con la misma estructura tributaria, usted puede, con otras condiciones de producción, tener mejores ingresos. Lo que me asusta hoy es que la preocupación por resolver el hueco vaya dirigida a que solamente se saque eso. No, el ejemplo, lo importante realmente es hacer reequilibrio en el impuesto de renta y reequilibrio en el predial, en el sentido en el cual lo que hoy necesita el país es tener avalúos catastrales claros, definidos y reales, porque hoy en la mayor parte del país son irreales. Entonces, esa es la base. Una pregunta para los tres, respuestas cortas, y ya se nos está acabando el tiempo. Y empezamos por Juan Camilo. ¿Ustedes creen que la discusión de la reforma tributaria realmente va a afectar negativamente al plebiscito? Yo, si se hace conjuntamente con el plebiscito, cronológicamente, inexorablemente va a afectar negativamente, por una buena razón, que es esta. Aunque el gobierno no ha destapado las cartas de juego, no ha dicho mi reforma tributaria va a ser esta,
todo indica, tomando los diagnósticos de la comisión en que participó el doctor Bonilla, informes del BID, de la OSD, que los platos fuertes de la próxima reforma tributaria, si se hace seria, no una reformita por pasar el paso, sino una cosa seria, esos platos fuertes son todos políticamente muy difíciles. Va a implicar bajar la tributación de las grandes empresas, que se les fue la mano en la reforma del 2014 subiéndolas. Subir la tributación de las personas naturales, difícil políticamente. Subir el IVA y ampliar su base, dificilísimo políticamente. Actuar sobre los dividendos, también complejo. Entidades sin ánimo de lucro, ponerlas a pagar algunas de ellas y eliminar excesos y abusos. Y hacerle una reingeniería de la A a la Z al IVA, a la DIAN, para cortar evasión o reducirla, que está altísima. La misión de expertos calculó que tanto en renta como en el IVA la evasión está llegando al 40%, que es escandaloso. Entonces hay que entrar con un ánimo de mucha auditoría y de mucho control. Todos esos temas, y muy especialmente el del IVA, son políticamente difíciles para un gobierno que además está terminando. Entonces, no va a ser fácil, y uno entiende pues la renuencia del gobierno de no compaginar y de no hacer coincidir reforma tributaria con plebiscito, pero como van las cosas, lo va a tener que hacer. Olga Lucía. Sí, igual, yo creo que es desafortunada la coincidencia temporal en que tengamos que hacer ambas reformas, pero va a ser necesario, no hay camino. O sea, ya hemos dado demasiados pasos muy importantes para contar con una paz, no nos podemos asustar con este nuevo reto que se nos presenta y hay que afrontarlo. Ricardo, entonces se podría perder el plebiscito por la reforma. Se cumplió la premonición. El gobierno no quería que las dos cosas salieran juntas y van a salir al tiempo. ¿Por qué? Porque al gobierno se le dijo la propuesta de reforma tributaria debía entrar en marzo para que tuviera una muy buena discusión y no coincidiera con el plebiscito. El gobierno estaba esperando firmar en marzo y entonces dilató la cosa. Dijo, no la puedo presentar al tiempo. Primero paz y después tributaria. Ahí lo dejó pasar. Hoy todavía no tenemos el acuerdo, va el plebiscito y seguramente si sale, se vota en octubre y en octubre debemos estar discutiendo la tributaria. Se cumplió las dos cosas al tiempo. Son temas muy difíciles, políticamente complicados. Es aumentar base gravable, es aumentar el IVA. La discusión no va a ser tranquila y va a estar muy sesgada, porque se va a acusar al gobierno de querer castigar más a la clase popular. La verdad es que la reforma va dirigida es a poner en cintura a los que tienen más plata, pero lo van a decir que es castigar al pobre. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados. Esperemos que los colombianos entiendan la importancia del plebiscito, más allá de las afugias del gobierno, que este es un tema de largo plazo, pero a ese escenario nos vamos a enfrentar. Les agradezco mucho la atención, la invitación que hayan aceptado, y creo que para los televidentes ha sido muy ilustrativo esta discusión sobre el tema económico y el posacuerdo. Les agradezco a Juan Camilo, a Olga Lucía, a Ricardo y a los televidentes que nos acompañaron, y los esperamos en otro programa de La Paz en Foco.